Hola, en este vídeo intentaremos aclarar algunas de las dudas más comunes y en este caso las dudas las plantea Yonet. Así que intentaremos ayudarlo en la medida de lo posible. ¿Qué le echo al agua para que esté más clara? Nada, te cuento, es imposible, no hay ningún elemento mágico, quizás alguna resina que te atrape el polvo en suspensión, pero normalmente tienes que esperar que se produzca el proceso de ciclado. Todos estos productos que te venden como mágicos o panaceas que te ayudan a resolver todo tipo de problemas, en principio no funcionan, ¿vale? Y eso que me comentas, que el agua la cambias, se ve transparente, luego se ve un poquito blanquecina o turbia, la vuelves a cambiar, te aguanta unos 2 días limpia y vuelta a empezar, eso es normal. Eso es porque aún no has ciclado el acuario. Te comento, todo eso que tú ves ahí blanquito muerto, blanquito, flotando, es bacteria muerta. Explico. Hay una cosa que se llama proceso de ciclado. En el agua tienen que aparecer unos bichitos, unas bacterias que se comerán la caca de tus peces, los desechos, todo lo que sea proteína que se deshace, un trozo de planta muerta, todo eso se va degradando y se convierte en nitritos y nitratos. Y luego esos nitratos tienen que haber unos bichitos, bacterias, las nitrobacterias, los nitrosomas, que se los coman, ¿vale? Entonces tú cambias, el agua está limpia porque te viene con las cloraminas, con el cloro, se ve estable. Tus peces se hacen caca, alguna roquita, alguna cosita que entra, no hay bichitos que se coman esa proteína disolviéndose y tal, se te pone el agua turbia. Entonces tienes que esperar, es un proceso normal. En la tienda muchas veces te recomiendan unos productos mágicos que te dicen échale esto que es las bacterias y tal. Normalmente eso es mentira, ¿vale? Tiene que ser una cepa de bacteria que tú conozcas viva, te lo digo por mí, que estuve en el laboratorio y lo analizamos. Normalmente esos botitos que tú ves, lo que te dan es comida para esas bacterias, para que se produzca un pico en la población, ya que tienen comida. Y tú dirás, primo, ¿cómo consigo esas bacterias tan beneficiosas? Fácil, estar en el agua, en el aire. Tú lo único que tienes que dar a esos bichitos es unas casitas para que estas se alberguen ahí y puedan comerse esos desechos que hacen que ese agua se te ponga media turba, ¿vale? Media turbia. Entonces, productos mágicos no existen. Lo que te venden normalmente es comida para las bacterias para que estas sufran un boom y tengas muchísimas. Esto puedes hacerlo tú con un trocito de mejillón que echas al acuario, esperar 2 semanitas o así y te irán apareciendo. Lo que tengo que hacer es dar caza a esas bacterias, unas casitas. ¿Cómo? Las tienes en el agua y en el aire. Tienes que meter superficie porosa. O sea, la típica piedrita con agujeritos, porosita, un canuto de cera. Por ejemplo, aquí que tenemos mucho rofe, bigón, es buenísimo porque está todo lleno de poros. Se meten ahí, hacen su casita, se comen las proteínas disueltas que tienes tú en forma de nitritos, nitratos, amonio y lo que sea. Bueno, se comen los nitratos en realidad. Y te quita esa turbidez del agua, pero te va a tocar esperar mínimo unas 2 semanas, ¿vale? Hasta que te aparezcan eso. ¿Cómo puedo acelerarlo? Por ejemplo, vienes a casa y yo te paso agua de mi acuario ya ciclada. Agua que ya tiene una comunidad bacteriana establecida. O te paso un par de roquitas en mi filtro, tú los metes en el tuyo y entonces ya tienes esa comunidad ahí y luego crecerá y acelerará bastante el proceso, pero tienes que pasar por el proceso de ciclado. Si tienes alguna duda sobre el proceso de ciclado, pregúntamela y te ayudo. También me pregunta si es necesario que el agua rompa en forma de cascada y demás. En principio lo mejor es que sí. Hay muchos detalles aquí, pero te comento. Hay peces que tienen un órgano que se llama laberinto, que les permite coger aire directamente, oxígeno directamente del aire. Pero por lo general los peces, aunque tengan branquias, a través de sus branquias lo que ellos absorben es oxígeno. Así que necesitas oxígeno en el agua. ¿Cómo se consigue esto? Con el intercambio gaseoso, agua, aire. ¿Vale? Entonces tú rompes arriba esa capita, que a veces se cae un biofilm, como un aceitillo. Entonces tú esto lo rompes y se produce, favorece el intercambio gaseoso, tienes oxígeno en el agua y favorece a los peces. Y más en verano, es bastante importante, ¿por qué? Porque en verano el exceso de calor, el aumento de temperatura en el agua disminuye la disposición del oxígeno en la misma. Entonces, a más calor, más te interesa que se rompa el agua y demás, ¿ok? También preguntas qué filtro para qué pecera, te comento. Lo básico, básico, básico es que tu filtro por hora mueva 4 veces el caudal de tu acuario. Hay muchos matices aquí, ¿vale? Por ejemplo, tengo un acuario de 100 litros. Para mi filtro tiene que poner mínimo 400 litros hora. Después, si depende si es etapas de engorde, etapas de reproducción, esto puede aumentar hasta 12 veces el caudal por hora. ¿Vale? Y te irías a filtros mucho más grandes. Pero por ejemplo, en el laboratorio, que son cuando nos dedicamos a criar lubinas o lo que sea, pues ahí era hasta 12 veces mínimo, de 12 a 20, se renovaba totalmente el agua del tanque. ¿Me comentas algo sobre las plantas? ¿Dudas? Las plantas siempre te van a venir bien. ¿Por qué? Porque tú, un trozo de caca de pez, trozo de comida, trozo de carne, eso se te pudre, se degrada, se convierte en amonio o amoníaco, según lo que tengas por ahí, el pH, que eso es otra película, y se hace nitritos, nitratos. Las plantas de la pecera son como las plantas de la calle, te van a comer, que como una planta de la tierra.
caca, abono, lo que sea, no están así, con NPK, con muchos minerales, etcétera, hierro, microelementos, oligoelementos, vale, pero a grosso modo son, es lo mismo, ¿vale? Entonces tienes que dar una comida a esas plantas, así que las plantas siempre se van a beneficiar de que tengas peces y los peces se van a beneficiar de que tengas plantas porque estas absorben parte de la toxicidad del agua. Eso sí, no te va a librar de todas formas de hacer cambios regulares para eliminar ciertos desechos de ahí. Y nada, espero que con esto resuelva gran parte de tus dudas y si tienes alguna otra, pues coméntamelo por WhatsApp. ¡Saludos!